El patrimonio histórico es una manifestación fundamental de la cultura en las diferentes sociedades históricas. Es por eso que también se le conoce como patrimonio cultural. El concepto de patrimonio es amplio e incluye los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones pasadas y presentes y los conocimientos y experiencias vitales. El patrimonio cultural se puede definir como el conjunto de elementos naturales o culturales, materiales o inmateriales, heredados del pasado o creados en el presente, en donde un determinado grupo de individuos reconoce sus señas de identidad. El fin de conocer el patrimonio de una sociedad es conocer las creencias, actitudes y valores de su tradición y cultura, valorarlos críticamente y elegir aquellas opciones que mejor favorezcan su desarrollo integral como personas. El patrimonio cultural está formado por los bienes culturales que la historia le ha dejado a un país y que aquellos ciudadanos en el presente le otorgan una especial y relevante importancia histórica, científica, simbólica o estética. Esta herencia dejada por los antepasados y recibida actualmente viene a ser el claro testimonio de su existencia y visión del mundo. El patrimonio cultural está dividido en dos tipos, tangible e intangible. Dentro del tangible se encuentran los patrimonios muebles e inmuebles. El patrimonio cultural tangible mueble está compuesto por todos los objetos que constituyen colecciones importantes y que son utilizados por los ciudadanos actualmente. Existen muchos tipos de colecciones culturales como por ejemplo religiosos, etnográficos, tecnológicos, históricos, artísticos, arqueológicos y todos aquellos que forman parte del origen artesanal o folclórico. Estos objetos se pueden encontrar en diferentes lugares del país, como por ejemplo en museos, bibliotecas públicas y archivos. El patrimonio tangible e inmueble está compuesto por todos aquellos sitios, obras de ingeniería, lugares, edificaciones, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas, centros industriales y monumentos de interés o valor relevante desde los puntos de vista arqueológicos, históricos, arquitectónicos, artísticos o científicos reconocidos tal cual son. Las obras culturales inmuebles son producciones humanas que no pueden ser trasladadas de un sitio a otro, ya sea porque son estructuras grandes y pesadas, como por ejemplo un edificio, como también aquellos que son de inseparable relación con el terreno en donde se encuentran ubicados, como por ejemplo un sitio arqueológico. El patrimonio intangible está constituido por esa parte invisible que está alojado en el espíritu de las culturas. Este tipo de patrimonios no se caracteriza por ser del tipo material, sino que por pertenecer a un tipo de enseñanza abstracta. Se concentran en la memoria de los antepasados y en la tradición oral. El patrimonio intangible coincide con la de cultura en sentido espiritual, intelectual y afectivos, que caracterizan a una sociedad, grupo social o cultura indígena, que más allá de las artes y letras engloban los modos de vida de las diferentes culturas que existen hoy en día. La religiosidad popular, la medicina tradicional, los modos de vida, la poesía, los ritos y todas aquellas tecnologías tradicionales de nuestra tierra forman parte de la cultura intangible, como también están integradas las lenguas, los modismos regionales y locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes festivos, la cocina latina y también los trajes que identifican a cada región del país. Honduras posee un rico y variado patrimonio cultural. Es un país heterogéneo en sus elementos culturales que posee una serie de regiones socioculturales, las cuales constituyeron un auténtico cruce de caminos entre las grandes civilizaciones prehispánicas del norte y sur del continente americano. Posee una diversidad tanto cultural como natural, como ha dado origen a una serie de manifestaciones artísticas populares que son parte de la vida cotidiana de los pueblos hondureños y comprenden una serie de festividades y tradiciones en las cuales se mezclan la cosmovisión indígena con elementos del cristianismo católico romano. En cuanto a su patrimonio físico, Honduras posee una cantidad de monumentos históricos fruto de la herencia del pasado indígena, colonial y de la vida republicana. Se pueden mencionar algunos de los tantos centros históricos y monumentos del país. Fortaleza de San Fernando de Omoa. Comayagua, centro urbano.
Edificio Correo Nacional, Monumento Arquitectónico e Histórico. Parque Arqueológico Copán Ruinas. Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa, Monumento Nacional. Zona Arqueológica Los Naranjos, Tenampúa, Comayagua. Cuevas de Talgua, Olancho. Museo Arqueológico de Comayagua. Museo Histórico Militar. Casco Urbano de Gracias, Lempira. Honduras posee una ventaja comparativa en cuanto a recursos naturales vinculados a manifestaciones culturales que es preciso desarrollar de manera integral. De ahí que los actuales esfuerzos de protección y difusión del patrimonio de la nación estén vinculados con objetivos de desarrollo y con pleno reconocimiento de la relación armónica entre la naturaleza y cultura. Conservemos nuestro patrimonio cultural y hasta el próximo programa.